Yo he estado muy cercano a la Universidad de Cundinamarca y uno de los procesos desde la Comisión Sexta fue fortalecerla. Es una institución que es del corazón de los cundinamarqueses. Nació en el departamento que hoy ha tenido la oportunidad de crecer y que tiene que seguir avanzando. Uno de los temas en su momento fue hablar con la entonces ministra de Educación, darle a entender la importancia que tenía la universidad y a pesar de las desigualdades que se tenían en materia de distribución de transferencias de recursos, comenzar a trabajar en unas fórmulas que fueran importantes, ayudar a obtener unos recursos que fueron trascendentales e importantes para poder lograr su ampliación en las tres importantes ciudades que hoy en día ella tiene presencia. El caso de Fusagasugá, el caso de Facatativá, el caso de Chía, en donde se lograron combinar recursos precisamente para el tema de las construcciones de la sede. Pero lo más importante, a fortalecer unos recursos que a través de la ley de la estampilla permitió que llegaran unos recursos adicionales para que la universidad se hubiese fortalecido y estuviera en el escenario que hoy en día está. Hay mucho más por hacer. Más que el tema de las mismas edificaciones que se hayan podido hacer, necesitamos que la universidad crezca en los pregrados, que le dé oportunidad cada vez más a los jóvenes en todos los municipios, que haya mayor variedad en materia de carreras y que no se quede corta como en este momento está sucediendo con el tema de pregrados. Nosotros, por ejemplo, hemos aumentado en los posgrados, pero la gente de Cundinamarca en muchas zonas, en muchos municipios donde no se puede acudir a las cabeceras de las respectivas provincias, hay que fortalecerla con programas. Falta avanzar en los proyectos en materia de la universidad virtual que la universidad tiene que desarrollar y creo que en esos temas nosotros vamos a enfocar nuestro trabajo, ayudarla a fortalecer y que la presencia de la universidad vaya mucho más allá que la infraestructura, sino también en el desarrollo de programas educativos que, así como han hecho otras universidades, puedan estar en las diferentes regiones del departamento de Cundinamarca. Bueno, vemos que los jóvenes tienen un papel muy importante en su plan, en su proyecto trazado. Cuéntenos un poco acerca de esa importancia de la juventud. Bueno, nosotros hemos identificado en todas las ciudades el papel que hoy en día tienen los jóvenes. Hoy, en promedio, en las grandes ciudades del departamento de Cundinamarca pasan de más de los 30.000 estudiantes, en los cuales nosotros tenemos que volcar nuestra importancia para ayudar a construir los escenarios desde el punto de vista educativo, que den la oportunidad a todos ellos de fortalecer su aprendizaje, de lograr su formación y de desarrollar una vida profesional con el paso del tiempo que les permita alcanzar la realización de sus sueños. Y los jóvenes tienen toda una actividad que tiene que ser incluyente en cada uno de los municipios. Y lamentablemente los municipios carecen de una política en materia de los jóvenes. Nosotros hemos dicho que vamos a fortalecerla, vamos a desarrollarla, vamos a trabajar de la mano con las administraciones municipales para que este tema sea realidad. Comenzando no solamente por el tema educativo que se da hasta la educación media, sino avanzando en el proyecto en el cual se le dé la oportunidad de ingresar a la educación superior, que este es el grave problema que hoy en día enfrenta y que por eso cuando se paran los sueños de ellos terminan ahorcados, ahogados, destrozados porque la posibilidad de sus sueños no se están haciendo realidad y creo que en esto nosotros nos tenemos que poner al lado de los padres de familia, de ellos mismos para poder alcanzar. Y acá hay unos proyectos en los cuales nosotros tenemos que trabajar y por eso va de la mano con la cultura, con el fortalecimiento educativo, con el desarrollo en materia de emprendimiento para generar otro tipo de actividades a nivel técnico, tecnológico, con los cuales se tiene que avanzar y que se tienen que generar en materia de temas de calidad. Y por eso es una importancia. Vamos a seguir desarrollando este tipo de proyectos, vamos a presentar unas iniciativas en el Congreso de la República que lo ayude a fortalecer, pero lo más importante, a que se haga realidad comprometiendo a las administraciones municipales en lo que con ello corresponde. Bueno, doctor, en cortas palabras, ¿por qué Carlos Ferro a la Cámara de Representantes? Porque ha sido una persona que ha tenido un compromiso con el departamento de Cundinamarca, ha trabajado, la conoce muy bien, sabe cuáles son sus angustias, sus realidades, pero también sabe cuáles son muchas de las soluciones a los problemas. Porque llegamos a un territorio a trabajar, a ser respetuosos, a ser comprometidos y sobre todo porque nunca hemos jugado con la lealtad y el compromiso que la gente ha tenido con nosotros.
Bueno, doctor, el saludo para toda la gente, no solamente de Facatativá, sino de la Sabana Occidente, que nos ve a través de la red de Cable Más. Bueno, mi saludo es especial, porque creo que los sentimientos que nos identifican a todos los cundinamarqueses es importante, a esta región tan hermosa, que indiscutiblemente está muy comprometida con el desarrollo, que ha logrado muchos avances y que han sido todos ellos muy importantes, nos espera todavía hacer muchas más cosas. Y todos los cundinamarqueses también la vemos con buenos ojos. La queremos, la respetamos y sobre todo sabemos lo valioso que es su gente y ahí queremos nosotros participar de la mano de todos ustedes, caminar juntos y alcanzar los resultados y los éxitos que sé que todos necesitamos para esta región.